Esto es quédate en casa, la movilidad residencial. Esta no se mide en negativo, esta se mide en positivo. Esto es bueno que esté hacia arriba. Nacionalmente hemos estado un 20% más en casa que lo que estuvimos en la línea base, que son los primeros días de enero. Y es Quintana Roo quien más se ha quedado en casa con casi un 30% y Tlaxcala quien menos se ha quedado en casa con menos del 20%. Me parece que esta es una información que también hay que ver las razones. Recordemos que este seguimiento también se da siempre y cuando uno tenga el teléfono celular prendido. Probablemente esa sea una de las causas de las que no se haya podido tener un registro más alto. Sin embargo, no perdemos la oportunidad de decir que si estos números de quédate en casa son reales, hay que subirlos, hay que quedarnos en casa todos. Quédense en casa. Muchísimas gracias.